Hola, juego amigos, ¿cómo están? Hoy tenemos esta super serie de Far From Home de Marvel Legends. Yo soy Hugo y comenzamos. Es nada más y nada menos que Spider-Woman y vamos a darle una revisión rápida al empaque. Que en el canto tenemos a Spider-Woman, en la parte posterior tenemos arte original de Spider-Woman y vemos que el buff en esta ocasión es nada más y nada menos que Molten Man. Spider-Man en esta ocasión no contiene ninguna pieza para construir nuestro buff. Y vamos a comenzar. Pues empezamos por la escultura de la cara. Muy bien, nos dan muy buenas esculturas Hasbro. Vean qué padre está el detalle de la cara. Muy bien colocada toda la pintura. No nada más está liso y le pintan los ojos, sino que también está marcada la escultura. Eso está muy padre. Este como wash aquí de pintura para que realce más el cabello, se ve muy padre. Y en cuanto al cuerpo, pues seguimos con nuestros cuerpos básicos. Sin embargo, está muy bien articulada. Están muy bien definidas las líneas. Igual en la parte del blanca que está aquí está muy bien marcada, pero vean qué padre se ve el movimiento que tiene con el cabello para darle este a como si estuviera deslizándose en el aire. Y también nos incluye una mano adicional lanzando telaraña. Para ser una figura básica en cuanto al cuerpo, está muy padre la escultura del cabello, eso me gustó mucho. Y aparte que son en dos moldes, yo creo que es lo que más se rescata de esta pieza. Y tenemos a nada más y nada menos que el mono nocturno. Vamos a ver el arte. Tenemos arte en el canto izquierdo, arte original de la película. Y vamos a abrirlo. Y pues ya tenemos fuera del empaque a Spider-Man. Se ve perfectamente la textura de la tela de la máscara, al igual que estas cintas que retienen los lentes o gogles, como quieran llamarle. Y también tiene textura cada parte de la máscara. Eso es increíble. La movilidad del cuello es espectacular. Wow, vean la articulación, está muy bien. Me gusta que se llega a ocultar mucho con los mismos pliegues del traje. Estos tonos mates de repente que tiene y brillosos hace que contraste muy bien la pieza. Estoy muy sorprendido con la cantidad de articulaciones que tiene. Vean el detalle del cinturón con estas bolsitas que lleva aquí. Lo mejor es que trae una cabeza adicional. Vean la textura e incluso cómo se le levantan los gogles. Vamos a ver la pintura de los ojos. También está súper bien. No está siendo visco. Y además trae otro juego extra de manos que simulan cuando lanza su telaraña. Muy padre, la verdad me sorprendió. Luce más fuera del empaque que adentro. Me gusta mucho esta pieza. Creo que es uno de los que más me ha gustado de Marvel Legends. A las figuras que hacen de Marvel Legends del mundo cinematográfico, la escultura y el trabajo es genial como siempre. Y ahora tenemos a uno de mis personajes favoritos, Misterio. Vamos a ver el arte original que tiene en el canto, que está muy padre. El diseño está muy bien aterrizado del cómic a la película. Y vamos a sacarlo ya de una vez. Vean nada más. Qué chula, vean el casco. Vean qué padre está el color este con nacarado que le pusieron. Ah, sí, tiene articulación en la cabeza. Está genial. Yo pensaba que al ser una esfera no iba a tener articulación. Y sí, sí tiene, está muy cool. Vean el detalle de los ojos característicos que tiene en el cómic. Aquí también se los incluyen. La capa también está muy padre. Vean, y vean por favor la parte inferior también está pintada y decorada de esta armadura que tiene Misterio. Está increíble. Las texturas que tienen los brazos está muy, muy padre. La articulación, en este caso, pues sí se ve limitado un poco por la capa. La capa sí es un poquito rígida. Vamos descubriendo todos los detalles que tiene este triángulo aquí, como con un círculo. Todas las falanges como están marcadas. El color verde está muy bien colocada. La pintura, vean el morado. O sea, respetando perfectamente todas las áreas de pintura. Dos tonos de dorado. Uf, tiene articulación en el abdomen. También me aplica para la cintura. A tener aquí en la cintura, pero no.
La escultura de Misterio está espectacular. No, Misterio está increíble. Esta figura me encantó, me encantó. Pónganos en sus comentarios qué opinan de esta línea, qué les pareció Misterio, cuál fue su favorito. Sus comentarios siempre, siempre, siempre los leemos. Y esta es tan solo la primera parte. ¿Quieren ver cómo queda el Buff y todos los demás? No se pierdan el próximo episodio de esta super serie de Marvel Legends en juegos, juguetes y coleccionables. Yo soy Hugo y nos vemos la próxima. Bye.